semana pasada te conté sobre la parroquia y la Casa Museo Mitre, así que ahora es momento de hablar de San Cosme. Esta localidad se encuentra ubicada a 32 kilómetros de la ciudad de Corrientes, aunque nosotros pegamos tantas vueltas que hicimos 61 kilómetros para llegar. Es una de las villas turísticas más concurridas de la región y cuenta como principal atractivo turístico la Laguna Totora y además es cuna del Taita del Chamamé, Mario del Tránsito Cocomarola. Según la información disponible, a fines del siglo XVIII en esta zona se encontraba disperso un grupo de pobladores dedicados a la agricultura. En el año 1805, debido al crecimiento de la población, un obispo expresa la necesidad de crear una parroquia y recién el 31 de mayo de 1806 se hace la creación del curato de San Cosme de las Ensenadas, bajo la advocación del patrono local San Cosme. Y el 12 de febrero de 1825 se materializó la fundación del pueblo que continúa hasta hoy. Este pueblo fue escenario de las acciones bélicas de la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay en 1865. San Cosme sirvió de campamento a los ejércitos de vanguardia de las fuerzas aliadas que, viniendo de Mercedes, se reorganizó en este pueblo. En noviembre del 2011, el Senado de Corrientes convirtió en ley la declaración de sitio histórico de interés arqueológico al cementerio de San Cosme de las Ensenadas. Se trata de un predio cercado lleno de historias y leyendas por su antigüedad y los estilos arquitectónicos que se mantienen a través del tiempo. En este lugar hay un túnel que recorre por lo menos 300 metros hasta llegar a los sótanos de la parroquia San Cosme y San Damián. Es uno de los 8 cementerios más antiguos del país. Por las historias que albergan, su valor patrimonial, su arquitectura, su acervo cultural y los nombres de quienes en ellos descansan, son el motivo de la importancia de este cementerio. Estamos en un lugar sagrado. Esto es un cementerio histórico, donde quizás los tataratataranietos de la gente que está enterrada acá son los que hoy están vivos. Pero quiero mostrarles algo que la naturaleza reafirma que es la dueña de la tierra, no los humanos. En una construcción hecha por humanos, la naturaleza dice no señor. Fíjense lo que es esto, esta estructura. Y el avance de la naturaleza, en este caso con toda esta vegetación, estos árboles. Es como si a este árbol le hubiesen colocado los ladrillos, no que a los ladrillos se le sumó el árbol. La verdad que es una, no sé, algo fantástico, espectacular. Lo que hizo la naturaleza aquí es una obra de arte. No solo este árbol también ha ganado su espacio sobre una obra del hombre, sino que también el árbol permitió que la naturaleza permitió albergar a otras especies. Una obra de arte, o sea, por ahí pensamos que los humanos podemos hacer cuadros o podemos hacer esculturas, y realmente la escultura también, en realidad lo que hacemos los humanos es copiar a la naturaleza. Fíjate las ramas ahí abrazando los ladrillos. ¡Qué lindo! ¿No?
recorriendo las calles de San Cosme encuentro esta casa, que parece una casa común, restaurada, del siglo pasado, y tiene una historia. Tiene una historia que contar. Aquí vivió el Toti Gauna, que era un guitarrista y fue justamente el autor de La Caú, Cherubichá y Trapeando. Son unos chamamés clásicos de Corrientes. Nació aquí en San Cosme. Y también fue la casa de don Lencho Barrios, que fue un docente comprometido con la juventud del pueblo, colaborador y promotor de buenas acciones, y fue nominado, atención con esto, fue nominado al Premio Nobel de la Paz en el año 1978. San Cosme, provincia de Corrientes. La casa de don Lencho Barrios. Otra cosa que me llama la atención de San Cosme es este gigantesco ejemplar de eucalipto que dicen nació a fines de 1800. Se pueden ver ejemplares de estas dimensiones en el campo, pero en medio de un pueblo es cosa difícil. Estas son las cosas que me gustan de los pueblos y ciudades que le dan real importancia a los árboles. Los árboles convierten la brisa en murmullos. Y si los escuchás con atención, vas a saber la verdad. Aquí estamos en el acceso a San Cosme, provincia de Corrientes. San Cosme se encuentra en esa dirección. Está la ciudad capital de la provincia de Corrientes a 36 kilómetros. Y en aquella otra dirección tenemos Itaquí, Itaibaté, Ituzaingó, Posadas, Misiones. Así que este es el acceso a San Cosme. Antiguamente, San Cosme de las Ensenadas. Este es un lugar hermoso, Laguna Totora. Esta es la famosa Laguna Totora. Así que bueno, entramos y a disfrutar. ¿Qué te parece? Vamos. Hermoso lugar tiene San Cosme. Esta es la Laguna Totora con 800 metros de playa, con aguas cristalinas y fina y suave arena amarilla, típica de las lagunas de Corrientes. Para empezar el recorrido, y que me perdonen los chamameceros, voy a recitar unas glosas del poema Corrientes tiene misterio, cuyo autor es Jerónimo Maciel García. A ver qué sale. Pero Corrientes tiene misterio. Misterio tiene San Cosme. Allí el payé se cura enseguidita, con una zambullidita en la Laguna Totora. Y cuando sale de allí, y santo Peñemboé, allí está el patrón San Cosme, derramando bendiciones a todos los corazones, o Jerobiá bájese, va eitere ni poserá. Ah, eso sí que yo no sé. Thank you.
Estoy recorriendo la Laguna Totora y me encuentro con un cartel que ya se los voy a mostrar, que sinceramente me gustaría que en todas las localidades de toda la Argentina y si es posible en todo el mundo existan carteles así, porque estos lugares como la Laguna Totora son muy concurridos y hay que aprovechar que hay gente y darles algún mensaje conservacionista. Simplemente con un cartel ya estamos haciendo escuela. Aunque ustedes no crean, de 1000 personas va a haber uno que le va a interesar el mensaje. Así que el mensaje es: Laguna Totora, aquí se cura el payé. Vení, te bañás y te sacás todo el payé encima. Pero lo más importante es cuidemos entre todos nuestra fauna autóctona. No saben lo importante que es plantar una semilla a favor del cuidado de la fauna, de nuestra flora, de nuestros recursos naturales. Una semillita. Entre todos podemos armar con una semilla cada uno un verdadero bosque. Salí a recorrer la zona y pude encontrar todos los servicios que se necesitan para pasar un día agradable en contacto con la naturaleza del lugar. Para los que no quieren refrescarse en la laguna, tienen la posibilidad de hacerlo en el parque acuático. Existe un sector donde está permitido acampar y cuenta con cantina, comedor, sanitarios y duchas, quinchos para parrillas, cancha de beach volley, juegos y esparcimientos para menores, además de otros servicios esenciales para el turista. Linda la música, pero al lado del agua me parece que está mejor. Qué lindo día que me tocó. No hay sol. Hace calor, pero no hay sol. Mirá lo que es esta laguna, papá. Acá se hace la fiesta de la palometa. Les aviso para que quieren venir. Semana Santa. Y ahora nos despedimos de la Laguna Totora con este recitado del Taita del Chamamé, Don Mario del Tránsito Cocomarola. Columpia la paja brava, amarillo el chororó, si hasta el pecho colorado parece haber madrugado despertando al albardón. Y al mojarse el coembá con el rocío de la aurora, llora su luto el carau en la Laguna Totora. Y bueno, y ahí vendría un sapucay, pero bueno, les debo para la próxima. Bueno, dejamos San Cosme y seguimos viaje. ¿A dónde vamos? No sé. Pero seguimos viaje con la expedición Corrientes de Zona Safari. Continuamos viaje por la ruta nacional número 12. Nuestro próximo destino, Puerto González. Bueno, avanzamos por la ruta y vemos ya quemazones. Estamos hablando de cuidar, de no prender fuego. La sequía es terrible, la temperatura en Corrientes es terrible.
y hay quemazones. Aparentemente fuego controlado, pero controlado o no controlado, autorizado o no, esto no se debe hacer. Al costado de la ruta, en la zona conocida como Ensenada Grande, que es un paraje perteneciente al municipio de San Cosme, nos encontramos con el paradero Padre Gallardo, que es el paradero para los peregrinos. Este es un lugar de descanso de los peregrinos. Hicieron esto, yo recuerdo hace, bueno, cuando era pibe, tenía 16 años, hice las peregrinaciones, pero no existía esto. La gente paraba al costado de la ruta. Así que inteligentemente a alguien se le ocurrió, seguramente el Padre Gallardo, vaya a saber quién, se le ocurrió hacer este lugar, el paradero Padre Gallardo, para que los peregrinos tengan un lugar de descanso a mitad de camino antes de llegar a Itatí. Si querés saber por dónde anda Zona Safari con la expedición Corrientes, te pido que nos sigas por Instagram o simplemente nos envíes un mensaje por WhatsApp y ahí te voy a contar exactamente por dónde andamos. Para que tengas una idea, este material de Puerto González lo hicimos el 30 de enero. A 6 kilómetros antes de llegar a Ramada Paso, ingresamos por un camino de tierra. Bastante bueno, pero cuando llueve habrá que ver. Después de casi 10 kilómetros llegamos a Puerto González, más precisamente a Lo de Molina, un emprendimiento turístico dedicado a la pesca deportiva. Bueno, aquí estamos en Puerto González, provincia de Corrientes. Estamos a orillas del majestuoso río Paraná. Este lugar se llama Puerto González porque sí, efectivamente, desde el Paraguay venían barcazas y hacían el intercambio de mercaderías de Argentina a Paraguay a través, en este punto, a través de este puerto. Ahí podemos encontrar que hay algunas estructuras antiguas de lo que fue el antiguo puerto. ¿Y por qué Puerto González? Puerto González, porque en esta casa existía una señora de apellido González. Ya te voy a mostrar cuál es la casa. Esto pertenece a Ensenada Grande, departamento de San Cosme, municipio de San Cosme, pero el lugar se conoce como Puerto González. Esta es la casa de la señora González, que es la abuela de Yanina Molina. ¿Quién es Yanina Molina? Es nuestra amiga pescadora del servicio que tiene alojamiento Lo de Molina. Así que, fíjate vos, Puerto González, ahí tenemos una placa. Puerto González, año 1926. Por eso el nombre de Puerto González, por la propietaria de esta casa. Así que este es un lugar espectacular que quería que conocieran. Recorriendo Puerto González nos encontramos con Tarzan Boy, moderno del año 2023. Ahí está haciendo algunas cositas. ¡Epa!
¡Epa! Bueno, me parece que encontramos los monos. Aquí arriba están los monitos. Los carayá. Hay un macho, una hembra y un pichoncito. Una cría. Ibirapuitá, en flor, es la época. Antes de despedirnos, les quiero comentar cuál fue el recorrido que hicimos en el día de la fecha. Estuvimos en San Cosme. De ahí salimos a la ruta nacional número 12 y nos fuimos hasta 6 kilómetros antes de llegar a Ramada Paso y nos metimos en un camino de tierra hacia el norte, digamos hacia el río Paraná, para llegar a Puerto González. Bueno, eso fue todo el recorrido que hicimos en el día de la fecha. Llega el momento de la despedida, así que si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.